selló la fuente que emana y corre, y aunque de noche su claridad nunca es oscurecida, toda luz de ella es venida, y aunque de noche y son tan caudalosas sus corrientes que en fin el cielo riega y la gente, y aunque era de noche, 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 y aunque era de noche. Dejo el fuego fuiste y en mi sentimiento entraste, y en mi sentimiento entraste. Dejaste encendido el fuego y entre llamas me dejaste. Estrella, llevamos mundo con más verdades, con menos odio, con más clemencia y más piedad. Romperemos la nube negra que nos engaña y nos acecha. Abriremos mundo nuevo sin fusiles. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la velara. Si encontrara la estrella que en el camino me alumbrara. Bueno, muy contentos, con muchas ganas, con mucha ilusión de estar en nuestra tierra, en nuestro barrio. Y bueno, estamos haciendo lo que más nos gusta, ¿no? El cante y la guitarra, ¿no? De nuestra tierra, y intentaremos acordarnos de lo nuestro, que está en un sitio muy emblemático. Sobre todo de disfrutar de mi hermano, de su cante, del ambiente que es Granada y de su afición, y de que esperemos que venga mucha gente por allí conocía y podamos brindarle un poco desde la humildad con nuestra música, ¿no? Bueno, es diferente, cada sitio tiene su responsabilidad, ¿no? Siempre, por más importante que sea el sitio o menos importancia que tenga, siempre tiene la misma responsabilidad, ¿no? Y siempre hay que intentar dar lo mejor de uno mismo, y la verdad es que pues es un sitio que queremos dar tanto como para los nuestros, para el público que venga a vernos, lo mejor de nosotros, ¿no? Un sitio emblemático, ¿no? Es un tablao donde han pasado muchísimas figuras, y intentar disfrutar, ¿no? Sobre todo seguir aprendiendo. Cada rincón tiene su arte, ¿no? Y su responsabilidad, ¿no? Esa gente que paga su entrada pues tiene su respeto hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Bueno, nos gusta encontrarnos, ¿no? Y hacer música y mirar los cantes y escuchar las farsetas y encontrarnos, ¿no? Y que surjan cosas nuevas, ¿no? Pero siempre trato de coger a Juan por banda y trato de darle un repasillo a las cosas que vayamos a hacer, y más que nada por disfrutarlo, ¿no? Y uno tranquilo. Bueno, yo creo que un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Depende cómo lo mires. Hay días que te pesa más el apellido y hay días que el apellido te da más fuerzas, ¿no? Y tu casa, ¿no? Yo creo que es reversible, y la verdad es que, claro que es una responsabilidad, ¿no? Pero luego también un privilegio, ¿no? Y un sueño. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho. La verdad que si nuestros ancestros, nuestros antepasados, como lo digamos de esta manera, no estaríamos aquí, ¿no?
y gracias a ellos pues estamos aquí, tenemos siempre que brindarle a ellos y no tomártelo como un sacrificio, ni un duelo, ni nada por el estilo, sino un gozo de poder expresarte y sobre todo soñar con la música. No es nuestra vida, es como el comer, ¿no? Para nosotros es yo juego al fútbol, he jugado en mis calles, en mi barrio, pero también siempre he jugado con mi guitarra y con mi amigo, con su cajón y con nuestros cantes. Y luego pues nos gusta también pasárnoslo bien y escuchar también nuestras discotecas, nuestras salsas, nuestras cosas, pasárnoslo bien, pero para nosotros es nuestra vida, es lo que nos han enseñado. Yo siempre, eso que se ha hablado del duende, pues yo creo que te pilla bien, ¿no? Porque siempre el duende, he dicho que era el amigo de Campanilla, pero bueno, son cosas que que pasan. Pero creo que te puede pillar bien, ¿no? Tocando de ese momento de preparación y disfrutar siempre de cada música que se escuche, que se toque con el corazón. Yo creo que hay muchas formas, ¿no? De forjarse y de llegar a varios tipos de público, ¿no? Yo creo que uno de los públicos más exquisitos que hay es el del flamenco. Estamos en una época que había una etapa difícil y bueno, las discográficas tampoco han pasado por su mejor momento, porque está la cosa regular con los WhatsApp y los Facebook. Pero no, nosotros no nos importa ahora mismo si podemos llegar a pegar un pelotazo con el cante y con el flamenco. Tratamos de forjar nuestro camino y nuestra carrera, ¿no? Y en el momento que nos pongan un cuchillo en el cuello, pues tocaremos bossa nova. En nuestra casa pues siempre hemos visto el flamenco como el que come, ¿no? Diariamente y gracias a Dios pues ha vivido en nuestra casa del flamenco, no ha hecho falta echar mano de otros temas más comerciales, llamémoslo así. Y creo que, yo recuerdo siempre que su padre decía, pues lo que se vende el pescado es el flamenco, y la verdad que no se vende el pescado, se venden emociones, se venden sentimientos, se venden muchas cosas que pasa por nosotros mismos, ¿no? Y gracias a Dios, el transmitirlo al público y que el público te lo haga saber a ti mediante un aplauso o un ole o lo que sea, eso es lo que te lleva a enderezarte en tu camino e intentar seguir aprendiendo de esta carrera, ¿no? Bueno, antiguamente los nuestros no tenían la oportunidad, ¿no? de poder aprender música tan fácilmente, ¿no? No existían academias, no había facilidades económicas como para poder ir a un conservatorio. Había profesores en todas las esquinas, pero hoy en día la verdad es que yo creo que puedo permitirme animar a la gente joven a que aprenda a leer música y a abarcar todo lo que pueda, por supuesto, porque eso va a enriquecer a uno mismo. Bueno, pues de momento disfrutar de la música, ganas para comer, tener muchos hijos y si Dios quiere pues nos vamos a permitir sacar un disco juntos de cante y de guitarra, de flamenco clásico, y vamos a empezar por ahí. Pues si Dios quiere, para verano que viene está hecho. Le ha dicho muy convencido, como si fueran rosquillas hacer un disco, en fin, pero se ha dicho convencido, estará todo preparado. Lo tiene en su cabeza, tendrá en su cabeza ahí 60 letras por ahí. No lo ha negado, sí. Yo tengo 12 farsetas, ya me las quitas por ahí, me las pago pegando por ahí como si fuera un escalestri y esto. Ganar lo que tengo. Disfrutar de la música sobre todo y no se puede pensar en un mañana, se tiene que pensar en un presente y en contar lo que llevas dentro y expresarte. Y mañana, pues, si es mañana que se grabe el disco y que estemos los dos ahí unidos, pues con todo el cariño siempre, ¿no? Bueno, yo, gracias a Dios, nosotros tenemos nuestra casa, que es nuestra propia academia, ¿no? Que no podemos permitir el lujo de decirlo. Pero yo valoro mucho y agradezco mucho a la gente que quiere aprender, ¿no? Que no tiene influencia en su casa flamenca y que viene a los sitios donde puede escuchar, donde puede aprender, donde puede pedir
ayuda para aprender lo que le apetece y yo soy partidario de que esté el flamenco en todos los sitios que se pueda. También a los niños pequeños inculcarles que hay una base de 12 tiempos, donde se juega en la alegría, donde se juega en los tanguillos, donde se juega en la soleá. Estaría bonito que un niño al menos de 10 o 12 años también sepa que hay un lenguaje más que el flamenco. ¿Está? ¿Ya? ¿Está ahí? Ya. Está ya hecho, ¿eh? Dale, dale. Qué puta, ¿eh? Carga no te la compro porque no tengo dinero. Ay, nanita, nana, nana, nana. Y a la nanita, nita, nana, 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 ahí le haremos una chocita en el campo y en el llano. Vale.